noche de Londres del pasado fin de semana, cuando Javier López de Estrada y el teniente alcalde de Torrelavega y yo decíamos después del combate, ¿y ahora qué hacemos? Vaya lío que nos ha metido Sergio. Pues habrá que hacerle un homenaje como se merece, porque además, como sabéis, habíamos bautizado toda la corporación por unanimidad en que este edificio se llevara su nombre, pero todavía no habíamos puesto las letras del edificio, así que qué mejor manera de juntar las dos cosas y qué mejor manera que devolverle un poquito a Sergio de todo lo que nos ha dado. Así que, como sabéis, aquí empezó todo. Su decimoquinta pelea, después de 14 victorias, fue en este sitio, fue en este recinto. Nos costó mucho prepararla, Víctor, curramos de lo lindo, pero creo que salió bien y que desde aquel entonces le hemos visto a Sergio unas 7 veces en Torrelavega, si no me falla la memoria. Así que muchas gracias a Maravilla Box por haber apostado por nuestra ciudad, al gimnasio Prom y a Sergio Víctor y a su equipo, por supuesto. Y luego la segunda parte fue conseguir ese vídeo que habéis visto de la pelea, porque en inglés era facilísimo conseguirlo, pero en castellano os puedo asegurar que nos ha costado una barbaridad. Y cuando ya le conseguimos anoche y la descarga marcaba 10 horas y media, digo, ya verás cómo mañana no lo tenemos. Pero bueno, gracias a todos los que lo han hecho posible, empezando por Carlos Gomín, que fue el que consiguió el teléfono de Jorge Lera, el que habéis oído retransmitir a Sergio, y fue el que nos consiguió que Eurosport nos cediera las imágenes, así que mi agradecimiento para Carlos, para Jorge y para todos. La primera pregunta que me hizo a mí Víctor Iglesias el primer día que vino a verme a mi despacho fue, ¿te gusta el boxeo? Le dije, no, y dice, empezamos bien. 5 años después, me encanta. Soy muy de Sergio, soy muy de Víctor, soy muy del boxeo y si hay que ir a Las Vegas o a Madison Square Garden a verlos, ahí estaremos. Un abrazo a todos. Jesús Sánchez, concejal de Deportes y Ferias, el excelentísimo gobernador de Torrelavega. Se fue hasta el Oz de Londres para ver a su púgil, a uno de los que representa. Es un nuevo proyecto federativo. Es el presidente de la Federación Cántabra de Boxeo. Tiene la palabra Gabriel López Pineda. Thank you.
una de las futuras estrellas del boxeo, seguramente con el talento de un gran preparador que ama el boxeo, ama el deporte, que es la pieza clave, la perfecta conjunción para que Sergio Niño García esté en ese camino de bicampeón de Europa. Le vamos a recibir y le vamos a entrevistar. Es el gran preparador del boxeo español, el gerente del gimnasio León, Víctor Iglesias Gómez. Hola, Víctor. Que te iba a decir yo que ese apodo del niño, eso ya hay que cambiarlo, que se ha convertido en un hombre, ya que lo ha demostrado en Londres. No, es mi niño, es el niño de la afición de Cantabria y seguirá siendo el niño siempre. Hay que hablar con el niño y convencer lo que era siempre. Y ese combate con Ted Chisiman, nos decías hace muy poquito en los medios que ha sido un combate perfecto de tu pugil. ¿Ha sido así? Menos el octavo asalto que se me rompió. Por demás, sí. Todo perfecto, salió a la perfección y ya tiene lona como para hacer combates perfectos de aquí hasta que se retire. Cuéntanos, porque tenía 10 tácticas que tú le habías dado, las ha cumplido a la perfección. ¡Chapó! Sí, Sergio, yo ahora mismo le estoy mirando y el campeón sabe lo que estoy pensando y yo sabe lo que estoy pensando yo. Creo que estamos muy unidos y lo llevamos a rajatabla. Yo hago la estrategia, la llevo a cabo y no sé si nos viene. ¿Recuerdas el 4 de octubre? Es una fecha más de un combate profesional de 2014. Fue un día especial el debutar como profesionales en Torrelavega. Como profesional y como amateur, nunca había conocido en Torrelavega. Jamás. Estaba en una ciudad vetada, nunca tomamos boxeo y Jesús fue el que realmente vino a mí. Solo tengo que agradecer y a partir de ahí hemos salido, que hemos quedado campeones de Europa aquí, hemos hecho el campeonato internacional, hemos hecho una defensa del Silver y a lo mejor hacemos más, ¿verdad, Jesús? A saber. La verdad es Víctor Iglesias, el pabellón Sergio Niño García. Eso, verlo ahora repleto, ¿qué significa? No sé, solamente esperemos que no nos cobre el IBI y por lo demás, súper felices. Creo que es bonito, ¿no? Creo que siempre que pasaba por ahí en coche, con mi mujer lo pensábamos, ¿no? Sentíamos este pabellón como algo nuestro, nosotros lo inauguramos, nosotros peleamos aquí y fue la primera actividad que se realizó en este pabellón y le sentíamos algo nuestro. Ahora cuando pase por ahí, vea Sergio Niño García, me sentiré todavía más orgulloso. Cuéntanos, para finalizar, el 115-114, ¿qué se te pasó por la cabeza cuando escuchas la puntuación de Massimiliano Bianco, el juez italiano, con ese 115-114? Se me pasó por la cabeza lo mismo que a todos. Yo en ese momento tuve muchos recuerdos hacia su madre y bueno, pero después nosotros ¿qué puede pasar ahora? ¿Se puede desvelar algo del futuro de la carrera de Sergio Niño García y de Trump? Hombre, el futuro más inmediato es descansar, no quiero ni verle, no quiero saber nada de boxeo por lo menos en una semana. Después volveremos a entrenar y el boxeo puede pasar de todo un día para otro. Estamos hoy, nos han nombrado segundos en el Consejo Mundial de Boxeo. Lo que quiere decir que en cualquier momento un chico de Torrelavega que ha salido de aquí, que sigue aquí, que lleva la bandera de Torrelavega con orgullo, puede disfrutar de él. Víctor Iglesias, muchísimas gracias al gran preparador de Gimnasia Crono. Gracias a ti y gracias a todos por acompañarnos hoy. Del Consejo Mundial de Boxeo, hoy salía publicada esa ascensión meteórica de Sergio Niño García. Es la gran noticia de la jornada.
jornada tras la pelea en el O2. Es tiempo también de recibir a la máxima autoridad del deporte en Cantabria. El gobierno cántabro se siente orgulloso. Con ustedes, el consejero de Educación, Cultura y Deporte, Francisco Fernández Mañane. Buenas noches, señor alcalde de Torlavega, autoridades, queridos amigos y amigas, aficionados todos del boxeo. Yo lo que quiero recordar a Sergio, ya lo tuve ocasión de hacerlo, cuando conquistó por primera vez el título de campeón de Europa. Nuestro sentimiento, que es el sentimiento, estoy seguro, de todos los cántabros y las cántabras, el sentimiento de orgullo, Sergio. Tu gesta es una gesta muy importante para todos los cántabros, para todos los españoles, y desde luego ser el campeón de Europa y ser el número 2 del Consejo Mundial del Boxeo, desde luego una gran marca, un gran logro que nos alegra y nos llena de enorme satisfacción a todos los cántabros y a todas las cántabras. Orgullo y admiración. Admiración porque eres un atleta, eso en primer lugar. Porque amas el deporte, porque te cuidas, porque cuidas al deporte, porque haces deporte sano y porque tienes, por cierto, admiración, una cabeza muy bien amoldada que te va a llevar muy lejos. Enhorabuena y suerte en el futuro. Consejero de Educación, Cultura y Deporte, señor Fernández Mañane. Y es el momento también de ver y visualizar todos en este homenaje al campeón de Europa por dos veces del Super Walter, el vídeo de leyenda. Disfruten y para ver el deporte con el vídeo dedicado a las leyendas. ¡El aplauso! Nos dijeron que vivíamos en una ciudad de complicado progreso, donde había que luchar contra las adversidades. Un lugar donde hay poco que ofrecer y es difícil quedarse. Una población con un futuro incierto. Al campeón del mundo hispano, al
acompañó la salida del O2 de Londres a Sergio El Niño García. Es el momento también con él en el escenario de ver a los grandes deportistas felicitarle, los grandes que tiene esta ciudad, que son muchos y que son además muy variados, desde campeones de gimnasia a campeones del mundo de ciclismo. Os dejamos con él, luego Sergio García, el aplauso. Y eso es lo que me gusta, poder decir que soy de Torrelavega, que
que donde vaya a sacar la bandera. El que toda esta gente pues me arrope y me apoye, eso es lo que más me gusta, y poder ganar y dedicárselo a toda la gente, eso es lo mejor. Bien. Si te digo un nombre y un apellido, tú me dices lo que piensas rápidamente de él. Un nombre y un apellido. Juégamela. Me la juego. Víctor Iglesias. Todo. Cuando yo estoy bajo, él me anima. Cuando es al revés. Son muchos días, son muchas horas, por la mañana, por la tarde. Son muchas cosas compartidas y al final ya no es ni títulos ni nada. Yo le dije que empezamos juntos y terminamos juntos. Y desde luego que así va a ser. No, ya no hay nada que nos pueda separar, yo creo, y esto es algo de los dos. Cuando dicen mi nombre sabe que va Víctor conmigo, y cuando dicen Víctor sabe que va el niño con él, y esto es un tándem hasta el final. Ojalá que lleguemos lejos y esto es lo que hay. Al que le guste bien, al que no, que le eche azúcar, pero vamos juntos. Para terminar, con este juego de palabras, tres nombres cortos, tres cortos. Iñaki, Tato y Charlie. Mi equipo. Ese es mi equipo. Mi equipo con el que empecé, con el que sale conmigo en todas las peleas, ha salido en amateur. Cuando nadie nos conocía estaban conmigo. Ahora que nos conoce un poco más de gente, siguen conmigo y terminarán conmigo. Es mi equipo y hasta el final. No quiero otro. Oye, no has cambiado absolutamente nada. Cuando ganaste a Blausier, seguía siendo el mismo y ahora sigue siendo el mismo. Esto me imagino que se lleva dentro, ¿no? Tiene que ser uno de esa pasta, ¿no? Es que no veo motivo por qué cambiar. A mí voy a seguir haciendo lo mismo, es lo que digo. Ojalá que mañana pues disputemos títulos en grandes sitios, ¿no? Pero al final volveré aquí, me volveré a cruzar con todas estas caras conocidas y seré el mismo, tendré mis mismos amigos que están por aquí todos, tendré a mi pareja, tendré mi equipo, tendré a todos, ¿no? Y al final, no sé, no creo que por ganar más títulos tenga que cambiar de amistades ni tenga que cambiar y conocer a gente nueva. ¿Volverías a ser boxeador si tuvieras la oportunidad de volver a nacer otra vez? ¿Serías pugil otra vez, Sergio? Si sé todo esto, pues seguramente te diría que sí. Al principio, pues desde luego que he tenido muchas dudas. Es un deporte muy duro. Lo he querido dejar muchas veces, aún llevándolo todo bien. Así que no me quiero imaginar si no te sale todo bien. Hay que ser realista. Esto pues es un deporte duro, ¿no? Como todo deporte de competición. Pero bueno, yo creo que todo el mundo tiene sus dudas. Si yo lo volvería a ser, pues sí, ahora te diría que sí. Si quiero que mi hijo o gente de mi alrededor lo sea, pues le diría que no. No me gustaría verle sufrir, ¿no? Seguramente mi madre está ahí y sufre día a día, y cada vez que me ve, pues sufre mi pareja y todo el mundo de mi entorno, Magdalena, todo el que me conoce al final te ve ahí arriba y sufre. Ahora mismo, gente que no me conoce seguramente que sufra, que ve la pelea y que sufra hasta el final. Así que imagínate a alguien cercano. ¿Y este tributo qué significa? El llegar a este pabellón que lleva tu nombre. ¿Qué significa reunir a tanta gente de aquí en torno al combate frente al superpeso de Eddie Hearn? ¿Qué significa para ti estar con tu gente? Pues bueno, para mí que pongan el nombre a un pabellón, pues desde luego que es un 10, ¿no? Pasar por aquí, como dice Víctor, y ver aquí mi nombre, pues siempre lo recordaré. Pasará familiares míos y
pero yo creo que ahora es el momento y ahora hay que disfrutarlo y que esto vaya más y todos juntos, la verdad. Sergio García se va a quedar con nosotros. Señoras y señores, él desde Barrera, vecino de Sergio García, el presidente más decano dentro de una trayectoria con su club, del fútbol cántabro, es el presidente de Barrera, el conjunto de tercera división actualmente, José Girón. Ayer, ya lo hemos estado comentando ahora, pero no voy a contar de cómo.
habéis visto todos. Lo mejor fue ver salir a Sergio con la bandera de Cantabria, con la bandera de Torrelavega, en vez de salir con la música de a duras penas, estar en un estadio olímpico rodeado por 14.000 ingleses y oír vamos niño, vamos Sergio, ale Torrelavega, ale ale, y terminar con el somos campeones de Europa, que fue una auténtica pasada. Pero también os digo que Sergio en el ring es un crack, pero con un micrófono delante gana cualquiera. Ahí están las palabras de Javier López Estrada. Y ahora hacemos ya acto de entrega de los regalos al campeón de Europa. Ahí está, esa medalla frente a Machine de Schiller, el calero francés. El reportaje de ese pabellón Vicente Nueva y también el obsequio del alcalde de esta localidad, José Manuel Cruz Viadero, para Sergio Niño García, que va a hacer entrega de ese obsequio al campeón de Europa. Ahí está el regidor municipal, con ese protocolo de himnos, con la bandera de Torrelavega, la bandera de España, y ese precioso cuadro también del excelentísimo ayuntamiento de Torrelavega. Señor alcalde, buenas noches. Muy buenas noches a todos. Es un orgullo. Bueno, usted vio el combate en directo. Evidentemente de Torrelavega, como casi toda la ciudad. Parecía que cuando hay un partido internacional, una final de la Copa de Europa, pues no se ve nadie por la ciudad. Pues el otro día era lo mismo. A la hora del combate, pues los bares estaban llenos, la gente lo vio desde casa, desde donde pudo, y como decía, la ciudad estaba desierta. Bueno, ¿cuánto nos hace soñar este chico que es el máximo representante del deporte de Torrelavega? Es así, ¿no? Bueno, sin lugar a ninguna duda, es un honor el tener a Sergio. El deporte del museo estaba muerto en Torrelavega y yo creo que muerto en Cantabria. Antes decía Jesús que, bueno, que a él no le gustaba el museo y ahora le encanta, ¿no? Pues a los que ya tenemos los años, hace décadas nos gustaba el museo, en Torrelavega había mucho museo, en Cantabria había grandes boxeadores, pero se había terminado, del museo no se hablaba últimamente. Y Sergio García Niño ha conseguido que nuevamente haya surgido afición al museo, que haya muchísima gente que esté interesada, que en Torrelavega se habla muchísimo de museo y que, bueno, pues que el museo es un deporte que cuando se toma en serio, como lo toma Sergio, que es una persona inteligente, que es un deportista nato, que se entrena, que se lo toma en serio, pues realmente es un deporte que a la gente le gusta. Lo que no le gusta es lo que veíamos hace años, pues en el boxeador de Catalina Ring, que no se habían preparado y no estaban en condiciones. Pero cuando el deporte se practica con la elegancia que lo hace Sergio, con la profesionalidad que lo hace Sergio, desde luego que aquí hay muchos seguidores y ha conseguido que el equipo de Torrelavega y creo que en Cantabria haya surgido la primera posición. Eso se lo debemos a Sergio, eso lo debemos a Lito. Bueno, alcalde, José Manuel Cruz Viadero, muchísimas gracias. Gracias, más que me quiera añadir, además de bueno, la felicitación una vez más a Sergio, a Víctor, a toda su familia, a todos los cineastas, a todos los que le apoyan. También hay que dar un 10 no solamente a Sergio y a Víctor, un 10 a la afición, a los aficionados que le han apoyado siempre aquí, que hemos sido Torrelavega, que incluso se han desplazado los que han podido a Londres, y creo que ellos también se merecen un aplauso. Muchas gracias. Señoras y señores, de la misma forma que entró, le despedimos flanqueado ya y precediendo los pasos del teniente alcalde y el alcalde Sergio el Niño Carecido. Es el final y ahora todo vino español y también a duras penas. El más grande boxeador de todos los tiempos acudió a Harvard a una entrevista y una conferencia. Cassius Clay, Mohamed Ali. Todos recuerdan el combate contra John Foreman cuando le ganó por inteligencia y por experiencia en el boxeo. Cuando iba a entrar y se sentó en el micrófono ante los mil estudiantes,
poema. Y ahí le miró, se colocó el micrófono y le dijo: yo y vosotros. Vosotros, el Kron, Sergio García, Víctor Iglesias y el gran promotor de aquí, Jesús Pérez, que ha sido el hombre que nos ha traído este recibimiento junto al Ayuntamiento. Vino español, señoras y señores, el tiempo es el espacio entre nuestros recuerdos. Que este quede siempre grabado en nuestras mentes y en la historia de este deporte. Gracias a Sergio Niño García, campeón de Europa. ¡Hasta siempre!